Este es el mercado principal en Podgorica, Montenegro. Bueno, bienvenidos señores a este nuevo video que usted dirá por qué empiezo tan diferente y por qué empiezo con una imagen distinta. Bueno, señores, voy a filmar este video con mi celular y no con la cámara GoPro como que normalmente yo lo hago. Ya les contaré en su momento el motivo, el por qué. Me encuentro en ese momento en el mercado más importante de la capital de Montenegro, Podgorica. Y hay algo que les tengo que advertir, yo no sé si ya se han dado cuenta. Mira, Sarita, en primera fila. Aquí la gente es alta como en pocos países del mundo. Realmente, yo no sé si esta cámara y la imagen, o sea, lo que yo les estoy mostrando muestra eso, ¿no? Eso yo no lo sé. Pero la gente, no todos tampoco, pero la mayor cantidad de gente es muy alta. Y hay todo un tema, porque yo vengo de Albania, donde en Albania por lo general la gente es baja, entonces ahora es como que curioso que dos países fronterizos tengan esas diferencias tan enormes, ¿no? Bueno, uno, como bien sabemos, son albaneses y el otro son eslavos. Y los eslavos, como bien sabemos, en el mundo entero, son, por lo general, más altos. Así es. A ver, yo voy a seguir filmando, mostrándoles un poquito todos los productos. Kennebec. Yo no sé cómo le dirán papa a la papa si le dicen Kennebec, no creo. Pero, por ejemplo, parece que sí, porque mira. A romper Cranova. Kennebec. ¿Papa le dicen Kennebec? ¿Eh? Ah, ¿y por qué le dicen que? Acá yo no entiendo. La gente es buena onda, ¿eh? Ojo, la gente es muy buena onda, pero no hay mucho para poder hablar ni mucho conversar porque lamentablemente ellos no conocen el idioma. Yo estoy mirando que la cámara está haciendo unos efectos y acercamientos solitos, mira tú. Yo solamente muevo la cámara y como que acerca y aleja. Bueno, vamos a ver el tema de los precios. La mayor cantidad de productos acá, por supuesto, todos son europeos, ¿no? No son productos importados. Este es un país de los más pobres en Europa, entonces, como usted puede ver viendo, no hay mucho producto importado y, de hecho, están siendo vendidos en un mercado que no tiene nada de diferente a cualquier mercado de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier parte de Latinoamérica. Un primer piso donde venden todos los comestibles, un segundo donde venden todos los abarrotes y productos no perecibles como ropa, zapatos, colegio, etc. O sea, no hay mucho. Acá la única diferencia, se podría decir, que es el tamaño de las personas, porque ni siquiera la economía. La economía, los precios son parecidos a la economía latinoamericana. Acá, si bien usan euro, no es muy caro, ¿no? Yo más o menos me doy cuenta con los precios. Mira qué rico acá las nueces. ¡Wow! ¡Eso! Mira, sé qué buena. Qué rico, mira, 10 euros el kilo de nueces. Eso es casi igual que en el Perú. 10 euros viene a ser más o menos como 40, 45 soles. Eso vale, en el Perú creo que es un poco más caro, ¿eh? Yo diría que en el Perú vale 60 soles. Yo esta en particular no compro. Compro otra que acá no vende porque es más tropical. Hola, que es las castañas. Pero no las venden acá. Pero mira, hasta de 7 puedes conseguir, mira. Eso creo que es más barato, ¿eh? Que, si no me equivoco. Y ahí están los dátiles, por supuesto, que no son de acá, pero vienen de los países de Egipto. De los países de Egipto. De Egipto. Egipto es uno de los principales productores de dátiles. Es por su tema, pues, que acá hay muchas personas musulmanas. Dicho sea de paso, les comento que lo musulmán aquí es como para usted lo católico. Usted puede ser de alguna raza en particular y tener una creencia. Mucha gente asocia lo musulmán con los árabes. No. Aquí la gente es eslava y dice ser musulmana, pero no practica, ¿no? Ese es un cuento que yo ya lo he ido mirando por acá. Mira qué rico. Estas son las, ¿cómo se llama esto? Almendras. Estas son almendras. Lo que no veo es maní. Hello, how are you? Eso es lo que yo no veo, maní. Mira las cebollazas también. Qué raro que no haya maní. No, el maní es barato de producir. Por ahí que acá no tanto, ¿no? No lo sé. Mira, un euro 50 el kilo de manzana, está muy bien el precio. Un euro más o menos vale cada cosa, ¿no? Diferentes frutas. Mira, los membrillos, y acá qué diferente a los membrillos que he visto en Albania. Eran gigantes, tremendos. ¿Cómo se llama esto? Membrillos. Mira, vamos a ver un poquito más los productos locales.
y de ahí vamos a ir a lo que es la carnicería. Yo no sé si se va dando cuenta usted que es seguidor de este canal, en realidad las diferencias cada vez son menores, ¿eh? Cada vez los mercados, por más distantes que sean uno del otro, tienen casi los mismos productos. Manzanas es como que el no. Hay algunos, dependiendo del clima, de la época del año, que van cambiando sus productos, pero por lo general, los seres humanos, no sé si es una idea mía o qué, pero yo cada vez veo como que más parecido a las cosas. Mira, Domacia, Barska, Pomorandina, mírate qué tal el nombre. Pomorandina, Bloca, hola, Grosada. ¿Grosadas serán uvas? Yo no sé. Yo me río nomás porque qué vas a... Y aparte no puedes preguntar porque la gente no te sigue, pues, no te sigue. Entonces estás para puro hueveando nomás. Mira, que hay más cosas de otro tipo. Claro. Yo estaba acostumbrado a entender más de esta cultura por mis compañeros de trabajo, ¿no? Pero acá ellos no hablan inglés. Mis compañeros de trabajo sí hablan inglés. Entonces yo me he dado cuenta. Yo tengo unos días por acá y mira los huevos. Sector Saprodahu Jaja. ¿Cómo es eso? Sector Saprodahu Jaja. Jajaja, ja, ja, te ríes así como chat. Nada que ver. Ja, ja, ya, ya creo que le dicen ellos. Es otra cosa, mira todos los huevos. Yo todo, es un mercado, pareciera que fuera como que todo un solo dueño, ¿no? Pero no, cada local tiene su propio local. Recuerden ustedes que ese país sí perteneció al ¿cómo se llama eso? Al campo socialista, pero hace muchos años, ¿no? O sea, ya no tiene ahorita nada de campo socialista. Ahí están los quesos, uy, acá qué rico huele. Qué rico huele, acá mira todos puros, todo, mira qué limpiecito, qué ordenadito, qué bonito, ¿no? Y son pobres, ¿ah? Entonces que no hueves tú, por si acaso, ¿no? Ay, los ricos, qué limpios que son. Ay, los ricos, claro, porque les hacen sus cosas a sus empleadas. No, papito lindo, acá todos son pobres exactamente igual que tú, pero son limpios y ordenados y no te ensucian nada. Aprende, carajo. Mira qué rico el queso. Tú sabes que los latinoamericanos, pues, somos expertos para justificarnos en todo, ¿no? Todo es culpa de Estados Unidos, todo es culpa de España, nosotros somos perfectos. Mira, el queso como en láminas, qué rico. Puta, ese queso debe ser buenazo. Y esa no tiene tanto colesterol. Mira ahí la mantequilla. Yo ya estoy alucinando cómo va a ser cuando llegue a Bulgaria, porque Bulgaria es como que la meca de estos productos, ¿no? Alguien está fumando acá adentro, mira qué pendeja la gente. Acá la gente fuma con un gran concha en cualquier sitio. Señora, ¿cómo está? Thank you. Thank you very much. Mira los quesos. Ese es euro, kilo. El kilo de... Mira, 8 euros un kilo de queso. Oh, barato. Ok, thank you. No sé por qué se me mueve la cámara. Filmo algo y después se mueve. Bueno, ahora no se movió. 5 euros. Ah, ese mírete para mascota. Ah, nada que ver. Thank you. No, no es para mascota, pues. Son diferentes variedades. Miel quesazo. Wow. Y me va a dar para probar, caballero. Muchas gracias. Y yo soy un imbécil. No. Gracias. Oh, es queso crema. Thank you very much. Es queso crema, eso no es queso. Thank you. Mira qué bonito, uy, qué rico el queso. Mira los quesos de envases de madera. La gente dirá, este loco, ¿qué hace filmando nuestras costumbres? Con un celular. Ahí están los precios. Ahí está. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí, yo voy a decir lo que le digo, entonces no me despido. Es que estoy haciendo un video por primera vez con mi celular para ver cómo resulta. No sé ni qué cámara mirar, acá o allá, no sé. Pero creo que es acá. Muy bien, señores, entonces nosotros continuamos. ¿Y cómo hago ahorita? Ah, pongo stop, perdón. Muy bien, entonces ahora estamos subiendo arriba. Subiendo al segundo piso. Yo estoy más que nada probando esa cámara para ver cómo me va y cómo resulta, pero no sé qué tanto funcione. Pero bueno, son sueños de opio que tengo yo. Muy bien, entonces vamos a darle la vuelta a la que ustedes ahí está. Muy bien, entonces subimos al último piso, que por lo general los últimos pisos siempre son... Acá hay un mall. Que ahora lo vamos a filmar también. Mall de Montenegro se llama. Ya lo vi, no es muy conmovedor, pero bueno, hay que filmarlo igual estando acá. Aquí está, pues acá estamos prácticamente en Latinoamérica. Usted, cuando vaya a Francia, usted cuando vaya a Dinamarca, usted cuando vaya a Holanda, no va a ver esto, a menos que vaya
a mercados de migrantes. Ahí sí, los normales, los nativos de esas partes de Europa, esto lo hacían hace 200 años, 300 años. Los nativos de estas partes, de esas partes de Europa, ya se han dado cuenta que desarrollando una marca, desarrollando un modelo de negocios diferente, mira que de Montenegro. Eso. How much is the shirt? 8 t-shirt. 8 t-shirt. Oh. The sports, the football. Okay. 8 euros is okay. Eight, yeah. And you have XXL? Yeah. Okay. In here in Montenegro, everybody's tall. There is no, I don't have any problem of talking of tall people in here in Montenegro. No, sí. English, okay, no worries. Okay, don't worry. No. Sí, ya me di cuenta que no me entendiste ni mierda, chochera. Lo que quería decirte, compadre, es que yo aquí en Montenegro no me tengo que preocupar por la talla ni nada. Ya no estoy en Latinoamérica. En Latinoamérica es una desgracia para mí, señores. Y disculpen si alguien se ofende, pero yo no encuentro nada. Ni zapatos, ni ropa, ni hasta correa es difícil para mí conseguir. Porque todo el mundo es chiquito. En cambio, acá todo, mira, es alto el señor. Este tío es de mi edad. De mi edad, perdón. No sé si de mi edad, pero de mi tamaño. La gente, te lo juro, es bien loca esa huevada. Yo me estoy alucinando esa vaina porque, claro, acá no hay problema pues con la ropa. Debería aprovechar y comprarme zapatos y huevas así, ¿no? Bueno, ya me compré un par de... Pero fue en España. También igualito. En España entré hacia el toque. Mira qué bonito acá se ve el mercadazo. Ahí está. Parece que fue un estadio, ¿no? De fútbol o algún momento de básquetbol. Y ahora ya es un estadio, no lo sé, no creo, no. Porque esto tiene pinta de que es un mercado muy antiguo e importante. Hay una cosita que yo no les he comentado. Pero aquí la gente, algunos sí me entienden cuando yo hablo. Perdón, señora, gracias. ¿Por qué? Porque aquí la gente, aunque usted no lo crea, señores, aunque usted no lo crea, se han crecido mirando televisión mexicana, mirando televisión argentina, mirando televisión venezolana, mirando televisión latinoamericana. Cuando estos señores y señoras eran niños, veían las telenovelas con sus madres y con sus abuelas. Y escuchaban, no hablaban, pero escuchaban y entendían todas las telenovelas. Y no me diga que no, señora, porque yo le conozco la vida. Así me tengo que comprar. Para la lluvia. Qué loco, acá hay todas las tallas. Qué loco. Estamos en otro mundo, viejo padre. Ahí en el Perú, todo chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Mira, 10 euros valen los... Esto sí está un poquito en Carolina. Porque yo he comprado uno así parecido en Bélgica todavía. Aunque es más caro, me costó 7 euros. Claro, en un negocio diferente, pues, ¿no? Como yo les he dicho hace un rato. Estos negocios no son necesariamente tan... O sea... No sé, yo no quiero meterme a hablar mucho de economía ni cosas por el estilo, ¿no? Pero vivir, tener estos puestos de negocio, puede ser que a alguien le produzca más dinero. Puede ser a una persona, al dueño de este local. Pero los empleados no. Los empleados ganan mejor en una tienda grande, ser empleados de una tienda grande. Ser empleados de puestos chicos no es tan bueno. Ser dueño de puestos chicos es lo ideal. Pero eso no lo puede hacer todo el mundo. Porque para ser emprendedor y empresario... es más difícil que ser empleado, ¿entiendes? Yo, por supuesto, yo, por ejemplo, personalmente lo pongo para ejemplo más fácil. Yo, como empleado, bacán, pero como emprendedor me cuesta mucho más. Para mí es más difícil tomar decisiones, ocupar el tiempo, administrar el tiempo, ¿entiendes? Ese es un poquito el asunto. Mira la ropa, los looks. Los looks están buenos, ¿no? No me parece tan... Te amo tu tía, la Laura Bozzo, también. Pero aquí hay un poquito de como moda así... telenovela. Ajá. La gente es un poquito como colorida. Más colorido que Albania. En Albania sí era... Mira, acá está Neymar en primera fila. Este es por el Mundial. Paris Saint-Germain. Mira, estos gringos de los básquetbol están en todas partes. Ay, qué loco. Qué loco. En todas partes hay los de gringos. Y a mí el básquetbol, a mí es un deporte que yo nunca lo veo, pero hay gente que sí le gusta. Yo nunca prendo la televisión y están dando un partido de básquetbol en Latinoamérica. Pero parece que sí le gusta porque yo en todas partes veo este... ¿Cómo se llama esto? En todas partes veo yo afición por el básquetbol. Ahí está, y hablando de... Ajá, justo hablando de...
Muy bien, señores, entonces yo creo que vamos a ir avanzando para mostrarles un poquito más de lo que venden en un mercado en Gorica, Montenegro. Continuamos. Bueno, otra de las probablemente las grandes diferencias que hay entre los Balcanes y América Latina es sus creencias religiosas, ¿no? Los Balcanes ya como que la dejaron hasta cierto punto una manera particular de profesar las creencias espirituales, ¿no? Usted sabe que cada pueblo tiene diferentes formas de cómo ver eso, cómo entendieron la vida, ¿no? No todos la entendemos igual. No todas las personas la entienden igual. Entonces, obviamente, todos los países no la van a entender igual. A mí me da la sensación que acá en los países del Balcanes, no se han dado cuenta muy bien de algunas cosas, como por ejemplo esto. ¿Qué chucha puede haber? Qué loco, weón. Vender medias del Che Guevara a 2 euros. Puta, qué pendejo. Esta es una huevada que no entiendo. Y con una foto, la de Corda, es esta. Qué loco, weón. ¿Cómo no? Todavía la gente. Ya ni me va a preguntar el tío, tío. Señora. Sorry. Thank you. No, preguntarle, permita, ¿quién es este pata? A ver, ni sabe la gente acá. Están lejos que ya la gente no sabe quién. Y no le importa tampoco mucho saber, ¿ah? No le importa mucho saber. Pero no es que sí, o sea, de hecho que hay gente que más o menos entiende un poco el tema y por eso la compraría, ¿no? No es que crean que es Mickey Mouse, no tanto así. Tanto no, pero un poquito de eso sí. No tienen idea, pues, que este señor era un asesino y que mató gente por pensar distinto y que le escribió a su padre cartas diciendo que disfrutaba mucho su misión de aniquilar a las personas que pensaban en contra de él, ¿no? Entre esos estaban incluidos los negros, porque el señor este caballero criticaba mucho a la población negra, que como bien sabemos es un gran porcentaje de la isla de Cuba, ¿no? Él fue un gran crítico de la población negra, lo cual en esa época no, porque esa época era diferente, pero en ese momento lo convertiría como un racista, ¿no? Pero en esa época, como el racismo era bastante normal, era bastante aceptado socialmente, miren las zapatillas, pues no pasa nada, ¿no? Yo no sé por qué se acerca, hay un zoom, una vaina ahí que se acerca. No lo sabría yo decir por qué. Muy bien, señores, entonces ahora sí vamos a terminar este video rápidamente. Pero antes vamos a... Uy, mira que acá me cambia cámara, eso. Es que es diferente, la cámara está acá. Pero bueno, yo hago este video de prueba. Ya les contaré en su momento por qué. Van a ser solamente algunos días, espero, que voy a hacer videos con esta cámara para no dejar de hacer videos en los diferentes lugares que estoy viajando. Porque yo ahorita justo empiezo, ya no viajo tan estacional como hice en Estados Unidos, Canadá y España y Portugal. Ahora voy a empezar a avanzar un poquito más diferentes países. Entonces por eso necesito tener una cámara extra. Ya se enterarán, porque en su momento si se enteran también, por ahí si se soluciona todo antes, nunca se van a enterar. Muy bien, señores, entonces ahora sí. Yo me despido de haberle mostrado, hacerle mi primer video en Montenegro oficial, porque ya en Cotor he hecho yo en otros años, en otras épocas. Entonces, segunda vez que... yo vine a ese país por barco de crucero a Cotor todas estas veces, dos temporadas completas. Y es precioso, es una ciudad muy, muy bonita, recomendable, totalmente, sobre todo para venir en barcos de crucero. Para venir en barcos de crucero, Cotor es una maravilla. Muy bien, señores, entonces ahora sí, como le digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.